Pues el viaje comenzó yendo desde la región carbonífera hasta Piedras Negras, lugar en el cual estaba esperando la combi para dirigirme hacia la Gran Plaza. Ahora sí que si no sabes llegar aquí a la Gran Plaza, solamente tienes que tomar un autobús, como lo hice yo. En este caso se llama la Ruta 5. Esa pasa ahí por toda la avenida principal que te viene a dejar hasta acá. Te cobra aproximadamente 10 pesos, fue lo que me cobró a mí hasta este momento. Y te deja aproximadamente a 3 cuadras de la Gran Plaza. Entonces tienes que caminar luego a mano derecha y vas a llegar. El principal atractivo de aquí, de la Gran Plaza, pues vendría siendo los miradores. Hay un mirador aquí cerca, antes de pasar al Paseo del Río, y se encuentra otro mirador que se encuentra arriba del Museo del Niño. Aquí a mis espaldas es donde se encuentra uno de los miradores que pues te deja ver parte de la ciudad, que vendría siendo en este caso Eagle Pass, Texas. Y aquí es donde viene mucha gente a disfrutar. Ahorita estaba escuchando también que estaban calando la lancha de los de la Border Patrol, y eso genera así como que duda y la gente se arrima más a ver qué está pasando. Ahorita vamos a bajar al Paseo del Río para mostrarles un poco más de cerca cómo está. También está la bandera, pero ahorita no está puesta, ¿que no? Estamos llegando aquí al Paseo del Río. Es una bajada la que te baja aquí a, pues ahora sí que al Río Bravo. Se puede observar que atrás de mí hay unas personas. Ahorita chequé con el zoom del celular y pues alcancé a ver como que estaban pescando. Y eso activó ahora sí que a la lancha. Los de la borda van a ponerse en acción. Y vamos a ver qué pasa, sí, porque ya se acaban de regresar. Ahora sí que en el Paseo del Río se encuentran muchos murales artísticos. Ahí les muestra quién los hizo y este es uno de los principales. Acá se van a encontrar otros que los pueden visitar solamente bajando aquí. Es un paseo de aproximadamente varios kilómetros. Pasa por abajo de ambos puentes internacionales y está a la orilla del Río Bravo. Y Al podemos menos. ver unos chetos. ¿Verdad que si compramos un? ¿Tienes hambre? Nomás unos, a ver qué sabe. Estamos viendo a ver si se ven cocodrilos, pero no, no se ve nada. Ah, unos chetos. Chicharrones y aguas también traemos. ¿A cuánto los chetos? A 20 pesos. 20. Me da dos. Dos, sí. Mira, traigo estos y el cheto. Ah, dos chetos. Dos chetos. Salsa, jamón. Sí. Acabamos de realizar la primera compra del día. En este caso vendrían siendo unos chetos. ¿Con salsa? Unos chetos con salsa, hay que probarlos. Estos son de mis favoritos. Casi en cualquier lugar que voy, me gusta comprar chetos. Y después, ahorita nos vamos a ir a comprar comida buena. Hay que apoyar a la economía. Estamos llegando aquí a la Gran Plaza después de haber dado una vuelta ahí por el Paseo del Río. Sí, está un poco cansado, está muy retirado, el lugar está lejos, son varios kilómetros. Y además de que Piedras es una ciudad muy calurosa, aquí se pueden alcanzar temperaturas como de 40 a 50 grados cuando está la canícula. Y por eso nos regresamos, estamos buscando ahora sí un lugar para comer, pero primero vamos a dirigirnos hacia lo que es el Mercado Zaragoza, sin antes mencionar que aquí en la Gran Plaza se encuentran dos museos. Se encuentra el Museo del Niño, que está aquí atrás de nosotros. El otro museo es el Museo de la Frontera, se encuentra aquí por la entrada. Aquí podemos ver que cobran 13 pesos, martes a domingo. ¿Está Ah, de abierto? 10 a 7. De 10 a 7. Thank you.
Zaragoza. Recuerden que habrá una casilla cerca. Aquí pueden encontrar muchas cosas. Cintos. Los principales atractivos turísticos con los que cuenta el Mercado Zaragoza son las diferentes artesanías y comidas típicas que ofrece de varios estados de la República Mexicana. Uno de los lugares buenos era el kiosco. El mercado está compuesto por 85 locales, donde el 45% vende artesanía, el 35% comida y el restante son boleros. Es un lugar como para ir de compras, vámonos. Mexican. Mexicano style. Mexicano estilo. Aquí sí se quieren ver bien mexicanos. El estilo del sur. El estilo del sur. Y ahorita. En el que se encuentran distintas culturas, ahora sí que la cultura maya, zapoteca, olmeca, mucha diversidad de culturas debido a eso que se llama, cuentan con tres pirámides y atrás se encuentran también murales que mencionan las culturas, cada cultura tiene su mural, el cual la describe a la perfección. De aproximadamente unos 6 meses, pues ahora sí nos podemos reunir. Aquí estoy haciendo una colaboración con Ramiro, un creador de contenido de YouTube, muy conocido aquí en Piedras Negras. Muchas gracias, José, por invitarme a ser parte de tu canal, de tu video. Mucho gusto, para mí es un placer porque para mí tú eres una de las personas por las que yo empecé a ver y crear contenido aquí para YouTube. Y es un gusto y un placer conocerte y estar aquí colaborando contigo en tu video, José. Al lugar que nos recomendaron, se llama Taco Rico, espero si sea, ya que la busqué en Google Maps y me mandó a esta ubicación que se encuentra cerca de la Macro Plaza, así que vamos a ver qué tal esos tacos. Son unos tacos rellenos de frijoles con verduras y miden aproximadamente de 30 a 40 centímetros. Amigos, estamos en busca de platillos exóticos, de platillos no comunes. Vamos a buscar algo diferente, algo que probar, algo que te pueda dañar la panza o quizás te pueda provocar diarrea o quizás algo diferente. Una explosión. Emanuel viene de Sabinas, entonces me dijo, oye, vamos a buscar algo exótico, algo extraño. Entonces nos vamos a dar a la tarea de ir a cada restaurante de Piedras Negras, de Sabinas, de cualquier parte en el que nos encontremos, y queremos probar algo realmente fuerte, o sea, que no sea taco. Ya no queremos taco ni hamburguesas, queremos algo muy extraño. Entonces, si de una vez me están viendo, este va a ser el primer video en el que vamos a explicar de qué estamos buscando esto. Entonces, vamos a comenzar así, con una preparación de unos elotes, o más que nada en un chicharrón con elote y una combinación extrema. El primer puesto al que llegamos se llama Elote Mi Ranchito, que está exactamente enfrente de la Macro, atrás de la concha acústica. Entonces vamos a ver los ingredientes, a ver qué rollo. ¿Va a ser un chicharrón explosivo? Explosivo. Claro que sí. Pollo. Va a estar bueno. Capsu. Salsa. Jugo mango. Limón. ¿De qué es?
papá. Queso blanco. ¿Queso amarillo? Crema. Sí, chile, para el otro. ¿El que pica o el que no pica? Ese no pica. Queremos que pique. Chile de agua. Acera. Chupa. Esto está bueno para una cruda. La mato. Por último, lo único que sí me da miedo es el. Es la katsu. ¿Quién lo prueba primero? A ver, dale. Yo lo primero, yo no lo pruebo. A ver, sí, que no digan que estoy haciendo trampa. No, no. Ahí va. ¿Está bueno? Está bueno. Pues igual le voy a tener que echar de todo. Fuera de broma, sí está bueno. Y lo mejor es que vale 15 pesos. No, no, no se crean. ¿Sí está bueno? No, sí está bueno. O sea, el picante al final es lo más complicado. Sí. Ah, sí arde. Sí arde. Fuera de broma, sí arde. Es el chile de árbol el que está ardiendo. Sí. Cheto fue a mi juego chile de árbol. No sé si... cuando vayas al baño. Sí. No sé si esto ya lo venden en otra parte, yo no lo he visto. No allá, sé si en Sabinas. Allá no se hace este tipo de cosas, allá solamente son elotes normales o elotes aquí de este tipo, se llaman elotes laguneros. Laguneros. Y está relleno el chicharrón con puro elote, salsa, chile, todo lo que le quiera echar, pero no así tan exagerado. Mientras lo estás comiendo no pica. Cuando terminas de comer es cuando ya estás sintiendo todo el... Cuando te estás pasando por todo el esófago ya empieza a arder incluso hasta en la boca. ¿Del 1 al 10? Pues si te gusta mucho el picante, yeah. Un 10. Un 10. Así los vales. En esta ocasión nos tocó hacer la colaboración con Soy Charlie. Aquí lo pueden encontrar en Facebook o en YouTube también. En YouTube. En YouTube también. Ahorita estuvimos haciendo ahí pues un reto, si se podría decir. Probando unos chicharrones explosivos. Un lugar excelente al que pues no sabíamos, yo no, bueno, al menos yo no sabía que ahí vendían ese tipo de comida. Me pareció un lugar muy apropiado para visitar. El precio pues se me hizo accesible, al ser aquí una ciudad pues grande, tienden a subir mucho las cosas y pues sí está 100% recomendable. Que el costo que yo recuerdo está en 150. Pero, oigan, está bien, porque les digo, tiene cueritos. Y es algo que se antoja en la madrugada. Y ellos cierran hasta tarde. Y es exactamente la macro. Entonces, pues llegas de pasada, ¿no? Y aparte de esto, de lo bueno y accesible que es, el trato de la señora fue tan amable que yo pensé que nos iba a decir, no, espérame, no tenemos nada. No, oiga, tengo esto, mira, se lo preparo, esos son los ingredientes. ¿Gustan probarlo? ¿Qué más necesitan? Ahí tengo clamatos. Muy buena esa señora. Ampliamente recomendable. Sí.